La gente bonita. Bueno, señores, mostrándole una partida de cerdo aquí. Acaba de nacer anoche. Muy bonitos. Recién nacidos. Esta puerca tiene 11 marranitos. Están aquí, pueden verlo. Hay 11, la mayoría son negros, pues la raza de la puerca. Ustedes pueden ver. Pequeño batey, hay una puerca sola, pueden ver que aquí hay dos, tienen otro color, se hace de acuerdo al barraco, salen así de ese color. Pero sí, son recién nacidos de anoche. Apenas tienen un día. Y ya ustedes saben. La puerca no me conoce. Ustedes ven la gente. Ustedes ven mi gente cómo son los animales. No me conoce la puerca. Que anda atrás de mí, miren. A media bravita, ¿eh? A media bravita. Tranquilo, quieto. Pero vinimos a mostrarle esta cría de un amigo que ya va iniciando. Dice que le va a hacer su pocilga. Allá hay una marrana pequeña que va creciendo. Así que pueden ver cómo están. Son bastante pequeños, como les decía. Apenas tienen una noche de nacido y están bien bonitos. Así que vayan mirando, como dicen los viejos, para que vayan conociendo también otras. La raza de esta puerca, no sé qué tipo de raza es, pero creo que no es de raza genética, esta no es genética. El barraco que el papá de estos puercos no es genético tampoco, hasta donde me dijeron. Pero aquella marrana que está allá sí parece un poquito genética. Pero ya ustedes saben. Miren lo bonito que están. Están fuera de la pocilga ahora mismo. Porque la pocilga es un poquito estrecha. Y cuando ellos nacen así, muchas veces ya ustedes saben, cuando la pocilga es estrecha, lo que sucede es que la puerca lo mata fácilmente acostándose. Pero en este caso, lo sacaron aquí afuera, está un poco una sombra bien bonita aquí. Y aquí hasta que ellos puedan durar más o menos, me dice el dueño, pueden durar, qué sé yo, 2 semanas aquí afuera. Antes de volver de nuevo a la pocilga. Pueden verlo. Están pequeños. Pero ahí están. Así que una experiencia más en estos videos del proceso de seguimiento a las crianzas de cerdo aquí en República Dominicana. Si se dan cuenta, no son largos de tamaño. Normalmente los genéticos son más largos, son un poquito más largos, pero estos no son tan largos, por eso es que no son genéticos. Hay varios que son machos, como les decía, la puerca no me conoce, señores, los animales conocen los dueños.
los conocen, para que ustedes se den cuenta cómo es la vida. Ahí están. A mí no me conoce, pero el dueño estaba aquí hace un rato y ya ustedes saben. Como obesidad de mamada ahí. Es lo mamanta. Pero pueden ver que hay uno que es blanco, como se le llama aquí en Dominicana, papacote, en otro color. Miren cómo se saben defender, señores. Los animales tienen su propia supervivencia. A veces, cuando la puerca está un poco inquieta, se para mucho. Creo que, no sé si el dueño le cortó los dientes, ya que cuando están en esa edad hay que cortarle los dientes, porque entonces le muerden las tetas a la puerca, entonces se la cortan. Y ya ustedes saben, la puerca no puede darle de mamar mucho, porque cada vez que la muerden, entonces le cortan las tetas. Y la puerca entonces, ya ustedes saben, cuando le dan esa mordida, ya la puerca se queda inquieta, que ni siquiera se acuesta. Pero en este caso, como pueden ver, creo que se lo cortaron porque había uno ahí que estaba mamando y yo le pude ver la boca. Pero sí es muy importante que sepan esto, que a esa edad, por ejemplo, ellos nacieron anoche y ya hoy tiene que tener los colmillos cortados. Porque si no, ya ustedes saben, acaban con la puerca. La puerca no la aguanta, le dañan las tetas, se la dañan totalmente. Así, mi gente bonita, que vinimos a mostrarle esta crianza que comenzó aquí, debajo de esta mata de mango. Como les decía, la pocilga donde ella estaba es un poco estrecha y por eso la sacaron aquí. Hay una sombra muy bonita aquí. Sombra muy bonita, está fresco, ya que ahora mismo están haciendo unos calores y ya ustedes saben, las puercas especialmente le dan unos calores tremendos, unos calores fuertes. Pero aquí ellos se pasan varias semanas y ya ellos van cogiendo el punto. ¿Qué pasa con la pocilga? Que si por ejemplo aquí está la división de la pocilga, si la puerca se acuesta cerca de la división donde está la madera y los puercos están ahí, pues entonces lo machaca y ahí lo mata. Pero cuando están así al aire libre, normalmente matan muy poco puercos, porque el puerco puede moverse, la puerca nunca lo acorrala con la madera que está cerca. Y por eso muchas veces tenerla así al aire libre es mejorable. Otra cosa que dicen los viejos, que en el piso, cuando los marranitos nacen, tienen a enfermarse más y a darle más diarrea que cuando están así en la tierra. Porque ustedes saben, mi gente, que pues muy bien que uno, qué sé yo, acoteje los puercos, es un animal que le gusta estar en el lodo y en la tierra. Su naturaleza se maneja bien en lo que es en la tierra. Así que ya ustedes saben, lo dejamos ahí. Vinimos a grabarle este videito bien bonito de esta partida de 11 marranitos que apenas tienen un día. Que la puerca parió anoche, parió sola. Algunas puercas hay que partearla, pero esta parió sola. Hay puercas que son así, que paren solas normalmente, y hay otras que no, que hay que estar ahí con ellos, porque algunas se ponen un poquito guapas y ya ustedes saben, matan los puercos. Así que bendiciones, ya ustedes saben, hasta la próxima, mi gente. Vamos a pasar por aquí para mostrarle esta marrana que está aquí. Pueden verla, esta es una marranita pequeña, pueden verla, esta tiene otra raza, pero sí, ya tiene un tamañito regular, va creciendo, creo que para cría, para hacer una puerca. Pero lo importante es que cada uno de ustedes nos siga en este proceso de lo que son los videos en la crianza de cerdo de la República Dominicana. Así que ya ustedes saben, bendiciones.
Y nos vemos en el próximo video.